Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien y bueno, sean bienvenidos a un nuevo video donde vamos a hablar acerca de más rumores, refuerzos y una que otra noticia para el Atlas de cara al Clausura 2023. Y comenzamos con una de las rumores que están surgiendo y es que todo apunta a que Brighton Vázquez va a regresar al cuadro de la academia luego de su paso por el Tepa, los salteños del Tepatitlán, así que vamos a ver. Ya este elemento había estado cepillado por Diego Coca, más que nada no por ser mal futbolista, sino por ser demasiado temperamental y demasiado duro en ocasiones cuando no tenía que serlo, y pues obviamente jugadores de mejor colmillo pues se lo comían, así que vamos a ver si en esta ocasión logra ganarse un puesto o se volverá la sombra de Gadi Aguirre. En otras noticias, otra vez vuelve a sonar el tema de Brian Lozano como refuerzo para el Atlas en este intercambio que ya había hablado entre Orlegui, América y Santos. No saben si Lozano va para Santos o va para América o si no llega para el Atlas, ya que ahorita ha estado en París, y pues todo para que Orlegui le dé algo de tos a este jugador, que la verdad el juego Lozano es bastante bueno, fue muy bueno en su momento con Santos, pero la verdad las lesiones no lo dejaron brillar tanto como uno esperaría. Que vamos a ver qué tal le puede ir al huevo Lozano en dado caso de que llegue al Atlas. Y bueno, vamos a hablar también del tema del Pocho Guzmán, y es que en estas últimas semanas se ha confirmado el hecho de que el Pocho Guzmán termina contrato con los Tuzos del Pachuca, un hombre importante para la institución del Pachuca, le dio 2 títulos en su estancia y mucho se ha sonado de que podría llegar al cuadro rojinegro, y la verdad se los voy a decir como es muy poco probable que el Pocho Guzmán llegue al Atlas. Primera y la más obvia e importante razón es porque a Grupo Pachuca, principalmente a Jesús Martínez, no dejarían que por ningún motivo uno de sus jugadores formados juegue en el equipo de su más grande rival, que viene siendo Orlegui, así que no descarten esa idea de que el Pocho Guzmán va a llegar al Atlas. No va a pasar, no se lo van a permitir los Martínez, y tampoco es como que necesitemos a un jugador como el Pocho Guzmán. Y por último, para finalizar este video, vamos a hablar respecto a que Atlas ya tiene rival para la CONCACAF Liga de Campeones, ya tiene rival para los octavos de final, y viene siendo el equipo del Olimpia de Honduras. Así es, el Atlas iniciará su aventura en el torneo de la CONCACAF contra el Club Deportivo Olimpia. Se prevé que los juegos caerán entre el 7 a 9 de marzo en Honduras, y la vuelta sería aquí en Guadalajara el 14 o 16 de marzo. Aún así, todo apunta a que Atlas pues va a enfrentar, entre muchas comillas, a uno de los más grandes equipos del fútbol de allá de Honduras, pero la verdad no es gran cosa el fútbol hondureño. Aún así, creo que Atlas tiene todo en las manos para poder avanzar por lo menos a cuartos de final. Aún así, son 2 partidos, así que más vale que el señor Benjamín Mora haga muy buenos partidos de cara a esta eliminatoria. Así que vamos a ver qué tal le va al cuadro rojo. No olvides suscribirte a mi canal secundario, Cualquier Aficionado Rojinegro Vlogs, donde estaremos subiendo contenido constante de los rojinegros del Atlas en entrenamientos, antes de los partidos, después de los partidos, durante protocolos, cualquier cosa interesante que suceda y estará. Si uno de mis videos te gustó y quisieras apoyarme de manera económica, puedes apretarle al botón de gracias y donar la cantidad que tú desees. Y bueno amigos, esto fue todo, espero que el video les haya gustado. Si es así, denle un like, compártanlo con sus amigos, no olviden suscribirse, síganme en mis redes sociales, tanto Twitter como Instagram, se las voy a dejar aquí abajito en la descripción. Nos vemos en un próximo video y recuerden que mil veces ¡arriba el Atlas!